Enrique Picado, del Movimiento Comunal Nicaragüense, dio a conocer que Nicaragua trabaja con el rol comunitario para prevenir epidemias como el dengue y redoblar esfuerzos para hacerle frente si se llegase a presentar la enfermedad del coronavirus, que es una amenaza de carácter mundial. De la comunidad organizada, de la gente asumiendo responsabilidades en materia de prevención a nivel de sus hogares. Y esto es un elemento clave frente a las epidemias que normalmente tenemos, como el dengue, el chikungunya, el zika, epidemias como esta, incluso el tema de malaria, que en algunos puntos del país aún sigue afectando. Pero frente a un tema como este, a una epidemia como este, que es una amenaza de carácter mundial, ya tiene bastantes muertes, la primera economía del mundo o la segunda economía del mundo está siendo seriamente afectada, y no lo digo por economía, lo digo por la densidad poblacional que tiene China. Tiene serias afectaciones este país. Entonces nuestro país, como Nicaragua, como país, en términos de que tenemos distintas experiencias, creo que tenemos que redoblar esfuerzos, evidentemente desde el punto de vista de la atención en salud, en la atención pública. Pero reitero, no, la importancia de que la red comunitaria, de que la gente en las comunidades adquiera esta información, de tal forma que llegue o no llegue esta epidemia, esta enfermedad, estemos de alguna manera preparados para contener una situación que, de darse, ojalá que no, traería consecuencias serias a nivel de la familia, a nivel del país, a nivel fundamentalmente de los sectores más empobrecidos. Aunque cualquier epidemia no tiene, clase, religión, frontera, urbano, rural, adultos, jóvenes, pero estamos claros que los sectores vulnerables, los más empobrecidos, son los que son seriamente siempre más afectados. Se estima que centenares de personas han fallecido producto de esta enfermedad. Noticias 12, Darlene Téllez.